Volver a alzar. Ahí está. ¡Oh! A la primera, como siempre. ¿Viste cómo? Soy rápido para aprender. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Con la palomita! ¿Sale? Es cruzadito. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, otra vez, por favor, Jill, porque no alcancé. Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Moibu TV. En esta ocasión me encuentro con dos freestylers. Ellas son Jennifer y Gio. En esta ocasión me van a enseñar algunos trucos porque ellos son extraordinarios en el tema de trucos de fútbol, trucos de freestyle. Yo nunca aprendí eso en toda mi carrera, yo me dedicaba a otras cosas, sobre todo a trabajar con las manos, Gio, Jennifer. Con los pies me defendía, pero realmente no era gran manejador del balón con los pies, así que en esta ocasión voy a aprender. Vine a aprender el día de hoy. Primero que nada, déjenme los presento. Ella es Jennifer. Jennifer, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarnos. No, hombre, yo estoy encantado de la vida que estén aquí con nosotros. Jennifer, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que has hecho. Primero que nada, explícanos qué es el freestyle. Bueno, el freestyle es un estilo libre en el fútbol, donde puedes hacer diferentes dominadas y acrobacias con un balón de fútbol. No es muy parecido al fútbol porque aquí empleas todas las partes del cuerpo y pues nada, lo que utilizas es más que nada el balón, todo tu cuerpo y tu creatividad. Perfecto, solamente necesitas el balón y habilidad, que es lo más importante, ¿no? Así es, Gio, platícanos un poquito de ti. Pues yo soy Gio, soy un apasionado del freestyle fútbol, he representado a México a nivel nacional e internacional, varios campeonatos, campeón de Estados Unidos, campeón norteamericano, campeón nacional, tenemos un récord Guinness y pues el día de hoy estamos aquí contentos de enseñarte un poquito el freestyle fútbol. Perfecto, no, hombre, voy a aprender de los mejores, así que si no aprendo es porque yo soy muy tonto, ¿eh? No porque ellos no sepan enseñar, así que bienvenidos, ojalá que disfruten este episodio de Moibu TV. Pues ya estamos de regreso, ya más o menos nos dimos cuenta de lo que pueden hacer tanto Jennifer como Gio. Y bueno, yo les quiero preguntar, a ver, voy contigo primero, Gio. Dentro del freestyle hay diferentes categorías, ¿es correcto? Así es. ¿Cuál consideras tú que es la categoría en la que eres más hábil? Ok, una de las categorías favoritas mías y que siento que soy más hábil es la categoría de los sits, que es dominar el balón mientras estás sentado. Perfecto. ¿Nos puedes mostrar algo de esto, por favor? Vamos a darle espacio. Eso es ser bárbaro. Oh, bueno, pero sin calentar, así directamente, ¿eh? O sea, directamente al piso, hacer todo esto. No, bueno, no manches. O sea, si ustedes están pensando que yo voy a poder hacer eso, pues no, olvídenselo. No hay manera que yo haga esto. Jennifer, voy contigo. ¿Cuál es la categoría en la que te consideras más hábil? Bueno, yo no tengo una categoría en específico. Yo soy más como all around, que son todas las categorías. Y eso es lo que a mí me gusta más, o sea, manejar todas. Manejar, bueno, ¿para qué enfocarnos en una si podemos hacer todas, no? A ver, Jennifer, muéstranos algo, por favor, de lo que eres capaz de hacer, vamos. ¡Eso! ¡Perfecto! A lo mejor esta de levantar el balón así hacia atrás, a lo mejor esta sí me puede salir, ¿eh? Pero necesito practicar. A lo mejor esta sí me puede salir, pero todo lo demás, no creo que sea capaz. Bueno, ya más o menos nos dimos cuenta de qué es lo que pueden hacer y ahora sí, ¿qué me van a enseñar el día de hoy? Pues lo principal, la base de cualquier freestyler, dominadas. Dominadas, ok. Teniendo 10 dominadas abajo de la rodilla, ya puedes empezar a la siguiente categoría, que es okay. Empezar a hacer los trucos, alguna levantadita. Pero lo principal para todos los que quieren aprender como Moy, lo inicial son las dominadas. Dominar con el empeine, toques suaves abajo de la rodilla. A ver, dime cómo lo tengo que hacer, por favor, Gio.
Para los que somos principiantes, nivel básico, tendremos que empezar desde una dominada y poco a poco subir el número hasta tener unas 5 o 10 dominadas. Okay. Entonces, okay, agarramos el balón, muy. Lo único que vamos a dejar es dejarlo caer, darle con el empeine y agarrarlo. Suavecito, okay, fácil. Ahí está. Ahora lo hacemos lo mismo con la izquierda. Con la izquierda. Ok, aumentamos la dificultad, hacemos 2 y lo agarramos. Okay. Una. Eso. Ahora hacemos 3. 3, venga. Una, dos, tres. Ok, una, dos, tres. Okay. Ahí está. Ya como Moy es experto, vamos a subir un poquito el nivel. Vamos a tratar de hacer 10. 10. Okay. Combinando un pie y un pie. Combinando derecha, izquierda. Es muy importante porque hay muchos futbolistas también que dominan solamente con un pie. Te da mucho más control, pero a la hora de hacer trucos no te va a servir mucho. Entonces, por eso, Moy, 2 pies. Con los dos venga, pies. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, bien, bien. Vamos bien. Dios mío, bueno, estoy pasando los primeros retos, pero son los más sencillos. Paso superado, entonces ya tendríamos las dominadas, ya tendremos un poquito más de conocimiento. Ahora vamos a aprender el primer truco básico, que es el truco más conocido del freestyle, que es la famosísima vuelta al mundo. La vuelta al mundo, ¿sale? Okay. La vuelta al mundo es esta, ¿ok? ¿Cómo la tenemos que practicar, Jenny? Dinos el paso 1. El paso 1 es muy fácil, de bebés, casi casi. Botamos el balón y damos una pequeña dominada dándole un círculo con tu pierna. A ver. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, qué buena la primera. Muy bien, muy bien. El siguiente, fíjate lo que vamos a hacer. Para el lado que te acomodes, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Ajá. ¿Cómo te acomodas más? Yo creo, a ver. Así como ver lo hiciste. Ok, esa sería hacia adentro. Oh. No, no, hacia adentro. Yo creo que es adentro. Ok, hacia adentro. Hacia adentro, sí. Sale. Segundo paso, este es el más importante. Lo que vamos a hacer es, con esta parte del pie, como es hacia adentro, le vamos a dar un pequeño roce al balón, okay, después de que bote. ¿Sale? Ándale, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah. Ahora lo siguiente es igual, botar, pero ahora ya no vamos a dejar que el balón bote, sino que aceleramos un poquito más el pie para, okay, que el balón se complete y hagamos la vuelta al mundo. Me venga, estoy dando cuenta que lo estás incluso hasta levantando el balón, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí. Al momento de tocarlo, con le puedes dar. Con el toque, okay, y tu movimiento, el balón se va a volver a alzar. ¡Ahí está! ¡Oh! A la primera, como siempre. ¿Viste cómo? ¿Viste cómo? Soy rápido para aprender. De hecho, me di cuenta de eso, que le daba hacia arriba y eso facilitaba un poco. Hasta la hizo Moy con estilo. Y muy, sí, muy limpia, muy bueno. Fue un truco muy, muy, muy bueno. Limpio. Entonces ya tenemos las dominadas, Moy. Okay. La vuelta al mundo, que es el principal. Y hay otro truco básico que se llama crossover. Okay. Es el siguiente. Ok. ¿Sale? Es cruzadito. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, otra vez, por favor, porque no lo alcancé a ver. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! Lo ideal en el freestyle es aprender pues una levantadita con el balón, como, okay, para que se vea más coqueta la cosa. Perfecto. ¿No? Uh-huh. Entonces vamos a aprender una levantada básica. Una levantada. ¿Cuántas levantadas hay en total más o menos? ¿O cuántas se han podido contabilizar hasta el momento? Pues desde que la puedes levantar tan fácil con las rodillas, o la puedes levantar así, o como de a futbolista, que es como la típica. Así. La sencillita, por así, ajá, decirlo. Bueno, vamos por las muchísimas básicas. ¿Cuáles son las básicas? Eso, la cucharita. ¿La cucharita? A ver. Tenemos que poner el balón adelante de nosotros. Lo único, uh-huh, que tenemos que hacer con nuestro pie más hábil, ya sea el derecho o el izquierdo, tenemos que poner el balón abajo, okay, y nuestro pie arriba. Uh-huh. Con el otro pie tenemos que acercarlo al balón. Sí. Y lo que vamos a hacer es jalar hacia atrás y al mismo tiempo que jalamos, damos un pequeño brinco para que el balón se eleve y esa es la cucharita. Ok, uh-huh, esa es la famosa cucharita, a ver. ¡Ah, fácil! Sencillo. Es esa sencilla. Pues el otro truco básico para que seas un poquito all around, este es de uppers, que es, okay, la categoría que se maneja con los hombros, cabeza, toda la parte superior son uppers, okay, trucos con la cabeza. Entonces este se llama Nextal, que es básicamente sostener el balón aquí. Ok. Perfecto. Sale. A ver, Gio, lo que tenemos es que hacer, primero vamos a saber la posición. Agarramos el balón, lo ponemos exactamente en la nuca, mirando hacia enfrente, nosotros. Y lo que vamos a hacer es agacharnos, ya sea posición de avión, los brazos o de gallina, hacia acá. Y tratar de que el balón, los brazos. ¿Te va a ayudar un poquito? Cabeza, pero, hacia arriba. Ándale, esa sería la posición. Ok. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Sube la cabeza. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí se quedó! ¡Ah! ¿Ah? Y pues no sé si quieras pasar a la sección de retos. Vamos a la sección de retos, vamos a la sección de retos. Pónganme uno sencillito, por favor. No, ya, ya está cansado. Estoy cansado del mundo, de la gente.
No, no estoy cansado, pero estoy un poco preocupado. Venga. Ok, vas, empieza. Vamos a poner un clásico. Este es un clásico de Maradona, ¿sale? Cuando empezó el mundo del freestyle, pues Maradona fue de los pioneros. ¿Y qué es lo que hizo? El 7 de Maradona, que es muy famoso, que es ver qué tanta técnica pues tenemos con todo el cuerpo. Ok, son 7 dominadas, como lo dice el 7 de Maradona. ¿En qué consiste? Es una con empeine derecho, izquierdo, rodilla, rodilla, hombro, hombro, cabeza. Ok. ¿Va? Pies, rodillas, hombros y cabeza. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Ok. Sí. Ese es el primer reto. Sí. Ese es el reto que me está poniendo Gio. Que es el 7 de Maradona. El 7 de Maradona. Vamos a ver si nos sale. Ok. 1, 2, 3, 4.